Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Molt bon dia. Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%, aquest programa de Ràdio Ciutat de Tarragona que realitza avui tècnicament Laura Rovira. És dilluns 23 de novembre, d'aquí una setmana, el proper dilluns, dia 30, farà just 20 anys de la declaració del conjunt arqueològic de Tàrraco com a Patrimoni Mundial de la Humanitat. A partir d'aquesta data simbòlica, avui com a excusa, hem volgut convidar al programa el conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Herman Pinedo. Senyor Pinedo, molt bon dia. Bon dia, què tal? Com definiria en una paraula, no sé si podria definir en una paraula o en una frase, l'estat del patrimoni de Tàrraco en aquests moments? Tenemos un patrimonio único en el mundo, pero la gestión podría haber sido mejor. Vostè és conseller de Patrimoni només des de fa un any i mig, des de que va entrar al govern d'Esquerra Republicana i en Comú Podem, i per tant té poca experiència encara en l'àrea de patrimoni. Però amb la perspectiva que li pot donar el que ha vist en aquests mesos, creu que Tarragona ha sabut aprofitar aquesta declaració que ja porta 20 anys de patrimoni mundial? Mira, se lo pongo como un ejemplo. Se gastaron 240.000 euros en la grada de Sedasos, esta famosa grada de Sedasos de madera. Con esa inversión se podría haber recuperado el anfiteatro entero y hoy estaría abierto el anfiteatro. Por tanto, si en vez de la grada de Sedasos se hubiese hecho el anfiteatro, recuperación del anfiteatro, hoy no estaría cerrado. ¿Se podrían haber hecho mejor las cosas o diferentes? Creo que sí. I des del punt de vista turístic o des del punt de vista d'atractiu a la ciutadania, més enllà de Tarragona? Bueno, al final, yo soy historiador y arqueólogo. Y cuando voy a ver un recinto romano en Tarragona, noto que le falta mucho por, digamos, ofrecer un producto que sea de calidad. El contexto, ¿no? Ya lo tienes porque los monumentos los tenemos, pero lo que enseñas a nivel de museo, a nivel de explicación, a nivel de didáctica, no es bueno, no es de calidad. Y eso estamos trabajando ahora para ponerlo en valor, pero hasta ahora no se ha hecho. Por tanto, hasta que no hagamos ese ofrecer un producto de calidad a nivel turístico, seguiremos teniendo deficiencias. En un reportatge a la revista Fet a Tarragona, 5 experts de diferents àmbits, però experts relacionats amb el món de l'arqueologia i del patrimoni de la ciutat, de l'Ajuntament, de la Generalitat, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, de la Universitat Rovira i Virgili i de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, venen a dir, en general, que a Tàrraco, després de 20 anys de patrimoni mundial, li falta un relat, que no sé si va una mica en la línia del que vostè... Le falta un relato, le falta creérselo. Al final, Tarragona tiene que creerse que es una ciudad de patrimonio mundial y también tiene que generar, como decías, el relato. Es decir, ¿qué contamos en Tarragona? Yo voy al anfiteatro y no sé lo que estoy viendo prácticamente. Yo voy al Pretori y no sé lo que estoy viendo. Al final, tenemos como bullets, ¿no?, sueltos, pero no se entienden como un conjunto arqueológico en su totalidad. Por tanto, tenemos que generar ese relato, incorporar también partes, por ejemplo, como el teatro en la Parbaixa, Termas de San Miquel, Necrópolis, ¿no? Incorporar todos esos elementos de ciudad romana que conservamos y que no están puestos en valor, y lo peor, que no están conectados entre sí. Però abans de connectar aquests monuments que vostè diu, i com creem aquest relat, com creem aquesta experiència nova? És a dir, en què estan treballant precisament per crear aquesta nova imatge o aquest nou relat de Tàrraco? Para empezar a entender Tarragona como un museo al aire libre. Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Sobre todo a nivel de invertir en señalización y musealización de los espacios, tanto cerrados como al aire libre. Es decir, ¿qué información ofrecemos? ¿Cómo la ofrecemos? ¿Cómo señalizamos para que la gente entienda dónde está? ¿Y cómo lo explicamos también, ¿no? Yo creo que hay mucho que trabajar aquí. Creo que tenemos que copiarnos, porque al final copiar a ciudades que son un ejemplo en este sentido es positivo, copiarnos e innovar a nivel de museística, y por tanto el trabajo que estamos haciendo es ese ahora. ¿Quin model de ciutat li agrada, ja que diu que hem de copiar coses bones? Un modelo de ciudad en el que viendo patrimonio se aprenda, se entienda dónde se está y se aprenda sobre todo. Que mi abuela, que no tiene ni idea de mundo romano, entienda dónde está y se vaya con la sensación de que ha visto una ciudad imperial. I això és el que hem d'aconseguir, que crec que fins ara no s'ha aconseguit. Però té alguna ciutat en concret que com a model que li agrada? Roma, hay que aspirar a Roma, hay que aspirar a ciudades importantes del mundo romano que sí ponen en valor su patrimonio, ¿no?, por ejemplo. Vostè, clar, parla d'una nova etapa també en la gestió del patrimoni, parla de fer moltes coses, però algunes de les coses que ara apuntava poden tenir concreció de manera més o menys immediata, per exemple, ja en els propers mesos, a principis del 2021? Es que la pandemia ha sido terrible, terrible a nivel interno del ayuntamiento me refiero. Por tanto, nos ha golpeado, nos ha parado muchos trámites, pero la previsión era que ya en verano, otoño de este año, tuviésemos ya incorporada la
nueva musealización, las nuevas señalizaciones, o parte de ellas al menos, se retrasó y ahora esperamos que el primer trimestre del 21 o el segundo trimestre como mucho ya pueda verse ese cambio a nivel de entender Tarragona como un museo. ¿Comenzará para algún lloc en concret? Sí, la prueba piloto, que entre comillas es el inicio de donde empezaremos, será el Pretorio Cirque, porque es un sitio que está cerrado, que está bien acotado y que por tanto se puede trabajar bien dentro de él. Vostè també ha anunciat en els darrers dies la creació del que s'anomena taula de gestió del patrimoni, on hi ha l'Ajuntament, la Generalitat i el Ministeri de Cultura. Quines funcions ha de tenir o vol que tingui vostè aquesta taula de gestió del patrimoni? Trabajar conjuntamente para... Es que no quiero repetir para gestionar el patrimonio, pero sí que es verdad, por ejemplo... Para trabajar el anfiteatro, que Ministerio, Generalitat y Ayuntamiento estén de acuerdo en lo que se va a hacer, aporten a sus técnicos especialistas, que al final los políticos no somos especialistas, y conjuntamente tomen la decisión de qué se va a hacer en el anfiteatro, para recuperar el anfiteatro, cosa que hasta ahora no se había hecho. Trabajar conjuntamente a nivel de las tres administraciones competentes para decidir qué se hace o cómo recuperamos cada recinto. Es decir, coordinar las acciones que se harán. ¿No? Coordinar entre las tres administraciones. Coordinación, colaboración, todo un poco, ¿no? También esa tabla de gestión tiene que ir de cara a buscar recursos. Es decir, tengamos más recursos para invertir en patrimonio, que hacen falta muchos. Y también coordinemos las actuaciones, ¿no? No puede ser que yo haga en el anfiteatro romano, que es patrimonio mundial, lo que sea, y el ministerio no sepa nada. Esto no se puede permitir. Igualmente, no puede ser que el ministerio tenga ayudas, tenga cosas para ayudar a Tarragona y el ayuntamiento no sepa nada. No? Por tanto, hay que sentarse, hablar y trabajar semanalmente si hace falta. Li anava a preguntar pels recursos econòmics, perquè al cap i a la fi tot depèn també d'això, de l'economia i de disposar de diners. A través d'aquesta taula de gestió de patrimoni, vostè com a ajuntament, l'Ajuntament de Tarragona reclamarà més recursos a la Generalitat i a l'Estat o no va per aquí la funció de la taula? Yo creo que la taula de gestió, la conclusió o el final, tiene que ser una taula que disponga de recursos. Es decir, que ya disponga de recursos conjuntamente para trabajar el patrimonio. Ahora, por ejemplo, estamos muy satisfechos, y se lo digo muy sinceramente, con el trabajo con la Generalitat. Hemos conseguido un convenio o un acuerdo de 800.000 euros a 4 años para invertir en conservación de patrimonio, algo que nunca se había hecho. Por tanto, en ese sentido estamos trabajando muy a gusto y muy bien. Ahora falta también incorporar al Ministerio y que conjuntamente los tres pues vayamos en este sentido. I s'ha de buscar més diners a Europa? Pregunto perquè moltes vegades el tema de les institucions europees ha quedat al marge i potser a Europa es poden buscar recursos. Por supuesto. Y se ha de buscar dinero donde se pueda y donde sea para conseguir que el patrimonio de Tarragona se recupere. Al final, yo cuando, desde que empecé a ser conseller de patrimonio y me paseo por el patrimonio, esto se lo puedo decir mucha gente, casi cada semana que puedo, se ven muchas deficiencias. Y deficiencias que no son de 100.000 euros, son de más. La muralla, por ejemplo, necesita una inversión de 13 millones por lo menos para recuperarla. Por tanto, necesitamos fondos y el camino puede ser también Europa. Ahora le proposaré en esta entrevista al conseller de patrimonio Armand Pinedo fer como una petita visita a través de las zonas, per monument, que depenen de l'Ajuntament de Tarragona y potser también d'altres, porque también seguramente té alguna cosa a dir. Pero abans, una otra pregunta, porque s'ha creat aquesta taula de gestión de patrimonio, pero d'altra banda es manté el Consell Assessor de Patrimoni. ¿Quina diferència hi ha? ¿O és una repetició, d'alguna manera, una reiteració de funcions? A mi replicar no me gusta nada. Diferencia, primera, que el Consell Assessor de Patrimoni tiene grupos políticos, la taula de gestión no. Creo que los políticos a veces, y todos, me incluyo, interferimos en las decisiones técnicas y eso no puede ser. Por tanto, la taula no tiene políticos, tendrá dirección política porque al final yo tendré que estar, la directora general de patrimonio tendrá que estar, pero no habrá grupos políticos hablando y dando su opinión. Y después que serán, habrá taulas sectoriales, es decir, hablaremos, por ejemplo, de hoy de patrimonio mundial, anfiteatro. Otro día, por ejemplo, nos interesa hablar de patrimonio medieval y puede que nos interese convocar a un experto en patrimonio medieval que viene de, no sé, de Madrid, de Urense o de Barcelona, me da igual. Por tanto, habrá taulas sectoriales que permitirán trabajar más concretamente lo que queremos y al final tener opiniones expertas más concretas y más acertadas. En clau política, la seva gestió ha estat criticada per diferents formacions polítiques, especialment crec que han estat àcides les crítiques del Partit dels Socialistes d'una banda i de la CUP d'una altra, tot i que en general els partits de l'oposició han criticat la seva gestió. Què els hi diu? Què els hi diu vostè com a regidor de patrimoni des de fa un any i mig? Les digo que paciencia. Al PSC, que paciencia, que calma, que han estado 12 años gobernando y han hecho lo que han podido,
no critico aquí ya, porque yo entiendo ya que criticar ya critiqué en su momento, al PSC que paciencia, que nos dejen trabajar, y a la CUP que por favor también aporten y no solo critiquen. Yo entiendo la crítica, que a veces es constructiva, y le agradezco la de la CUP concretamente, pero a veces ese machaque que nos hacen, ¿no?, sobre todo a mí me hacen machaque constante, pues no le encuentro mucho sentido. Creo que se podría ser más amable en política. ¿No son amables amb vostè? Creo que hay gente que no es amable conmigo, o podría ser un poco más amable de lo que lo es. Se sent una mica blanc, ja que estem parlant d'aquest àmbit polític, se sent una mica blanc de les crítiques com una peça feble, si em permet aquesta expressió, del govern de coalició entre Esquerra i els Comuns? Bueno, no... Todos somos blancos al final, ¿no? Pero yo creo que llevamos un año y medio gobernando, poco más de un año y medio. Hemos tenido la peor situación que ha vivido Tarragona en los últimos 30 años, como es la pandemia. Y por tanto, esa crítica exacerbada, cuando además se sabe perfectamente que estamos trabajando en muchas cosas, pues quizá a veces es desproporcionada, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Mm-hmm. Deixem, doncs, la política, tornem als monuments. Li proposo una mica aquest passeig pels monuments. Li proposo començar per l'amfiteatre. Clar, un recinte emblemàtic que tenim tancat. En quina situació està ara mateix l'amfiteatre i quines perspectives o quina projecció té de cara al 2021? Pues estamos a dos pasos. Si yo me apostaría con usted lo que quisiera, a que en 2021 abrimos el anfiteatro. Yo podría garantizarlo casi. Ya veremos, que luego pasa lo que pasa. Pero la situación este año ha sido muy complicada. Esperemos que el año que viene sea mejor. Pero yo espero que el año que viene se pueda abrir. Y falta acabar la segunda fase, que son 2 semanas. Yo calculo que entre mes de diciembre y enero la segunda fase estará concluida. Y después la tercera fase, que es la de la Porta Triunfalis, que pueden ser entre 3, 4, 5 meses más, depende de cómo vaya. En este momento abriremos el... Cuando tengamos, digamos, asegurado el anfiteatro para que no haya peligro para las personas y el acceso sea accesible, que es lo que tiene que ser un acceso, estará abierta l'arena. Veig difícil, doncs, per tant, que, per exemple, Tarraco Viva, si es pot tornar a fer al mes de maig, que ens agradaria que fos així, perquè això vol dir que la pandèmia ja va de baixa, pugui acollir espectacles a l'amfiteatre. Yo creo que hemos demostrado que Tarraco Viva se puede hacer con mucha calidad sin el anfiteatro. Creo que se ha demostrado plenamente. Por tanto, yo creo que no va a llegar a Tarraco Viva 2021 y se hará un espectáculo, un festival de calidad sin problema. El conjunt de Circ Pretori. Sí. Com està? Què s'ha de fer? Quines són les possibilitats o les previsions que tenen per l'any que ve? Mire, por ejemplo, ahora tenemos ya adjudicado y está a punto de hacerse la obra de recuperación de la façana del Pretori. Y es norte y oeste, que son las dos que cuando usted pasa por allí verá que están más machacadas. Estas las recuperamos ya este año 2021. ¿A partir de qué hay que hacer? Renovar por dentro como enseñamos el Pretorio y el circo. Es decir, tenemos cosas podridas, oxidadas, carteles que no dicen nada, carteles mal expuestos, cosas mal ubicadas a nivel de museo. Todo eso se va a hacer en el 21. Se iba a hacer en el 20, pero por lo que tal no se ha podido, ¿no? Pero se hará en el 21 todo esto. Ahora, por ejemplo, hace unas semanas hemos cambiado la maqueta de sitio, que parece una tontería, pero no. Porque la maqueta de medieval del Pretorio estaba mal ubicada. Estaba, digamos, para otro lado del que originalmente, del que la ciudad. Por tanto, la gente cuando la veía no entendía dónde estaba. Por tanto, hemos recolocado la maqueta, hemos cambiado aquella valla de metal que tenía por delante, la hemos hecho mucho más cómoda, más accesible, un poco más baja para que la gente pueda entenderla mejor y los niños puedan verla. Son tonterías, entre comillas, pero que facilitan mucho la visita. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, más allá de grandes actuaciones, sala del sarcófago, façana, como le decía, que permiten recuperar i poner en valor patrimoni del Pretori. En el conjunt del Circ Pretori, en el circ tenim les grades de la plaça dels Sedassos, que vostè ja abans les ha anomenat. Què fem amb aquesta intervenció que es va fer en el seu moment i que no acaba de convèncer gairebé ningú, podríem dir? Jo, hoy por hoy, no me cargaré 240.000 euros de dinero público así porque sí. Eso no tiene sentido. Sería irresponsable por mi parte coger y decir algo que ha costado un quarto de millón de euros, no me gusta, lo quitamos. Eso no se hará. Ahora bien, en cuanto se abra, que yo espero que sea, y fíjese lo que le digo, entre final de diciembre y enero, cuando se abra la grada, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver qué uso. Yo desde aquí le pido a la gente que haga un uso cívico, ¿no?, de esas gradas, porque eso quiere decir que no la manchen, que no monten historias allá arriba, que no la pinten, etcétera. Y vamos a ver cómo funciona y
creo que puede ser un espacio muy positivo para hacer actos culturales, por ejemplo, conciertos o cualquier actuación. Uh-huh. ¿Y de quién depende? ¿De que s'obri de manera más o menos inmediata? Pues depende de ahora mismo está el tema en contratación del ayuntamiento, por tanto, desde hace unas semanas, y desde que contratación adjudique la obra, que empiece y ya está, y son dos semanas de obra. Uh-huh. ¿Y vostè creu que seria compatible això que diu de poder fer algunes petites activitats culturals allà amb aquest ús cívic de les grades? Por supuesto. Yo lo digo lo del uso cívico porque estoy muy enfadado con mucha gente que hace pintadas en el patrimonio y en cualquier sitio de la ciudad. No se puede ir pintando graffiti en un monumento que tiene 200 o 2.000 años. No se puede. A partir de aquí, creo que si se hace un uso cívico de las gradas y se respetan, porque es una inversión que hemos hecho todos, usted, yo y cualquiera que vaya por la calle, pues creo que puede ser un buen espacio para hacer, por ejemplo, un concierto, como decía, o una obra de teatro, no sé. Uh-huh. Muralles, passeig arqueològic, quina és la situació? Aquí hem tingut ja moltes intervencions puntuals en els darrers anys a la muralla, però clar, la muralla és un monument immens, podríem dir. Quines previsions tenen? La muralla es el gran monumento de Tarragona a nivel de tamaño y también de lo que cuesta recuperarla. Hablo de 13 millones de euros aproximadamente, unos 1 millón de euros cada 100 metros, más o menos. Ahora bien, estamos haciendo trabajos de recuperación del paseo arqueológico y eso quiere decir el otro día, ¿no? La tierra nueva. Es que hacía 20 años que no se cambiaba la tierra, el suelo, ¿no? Del paseo arqueológico. Estamos ahora también con todo el tema de la musealización, que no le volveré a explicar. Ahora también estamos con fases de, importantísimo, recuperación y monitorización de la muralla. Empezamos con Baixada del Rosé hasta el Fortinegre. Eso querrá decir que habrá un equipo técnico vigilando que no pase nada en la muralla para que cuando un día llueva no haya problemas. Por tanto, también esa labor de monitorización de los espacios patrimoniales es importantísima para evitar futuros problemas. Y luego inversión, ¿no? Con Generalitat hacemos una gran inversión para recuperar partes de la muralla. Yo espero que esta legislatura, y otro avance que le doy, espero que se pueda acceder después de muchos años al Pas de Ronda. Espero que la gente pueda ver la muralla desde arriba en esta legislatura. Y también espero, ya el avanzo, sacar a Minerva de donde está, ¿no? De una de las últimas torres que hay en el paseo arqueológico, porque es posiblemente el gran tesoro oculto, entre comillas, que tenemos en Tarragona y que si aguanta ahí 10 años más posiblemente no lo podamos recuperar nunca. ¿Yo no iría? A un museo. Yo la idea que tengo, y espero hacerlo pronto porque ya le digo que es urgentísimo, es el relieve más antiguo de fuera de la península ibérica, romano me refiero. De la península itálica, quería decir. Tiene 2.200 años, ha estado 2.200 años a la merced de la lluvia y el viento, con lo que eso significa, y no puede estar ni un segundo más allí. Iría a un museo y allí se colocaría un molde, una réplica. ¿Pero un museo? ¿Quin museu? Ja veremos. Uno que esté cerca. Al final la ley de patrimonio dice que tiene que ser un museo que esté cerca, es decir, no puede irse a Madrid, ¿no? Uh-huh. ¿Y el Pas de Ronda? És a dir, què cal fer? Quina intervenció cal fer per poder obrir i que els ciutadans vegin per primera vegada doncs això, les muralles des de dalt? Falta acabar lo que se empezó hace, me parece que fueron 5, 6, 7 años, no recuerdo cuándo, que en 2016-17, si no recuerdo mal, se dejó a medias, yo he ido y ahí está una obra a medio hacer y por eso no se puede subir. Perquè està una obra a medio hacer des de hace 5 anys. Li agrada, per cert, a llarg termini tenir el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, imaginar-se d'aquí 20 anys, per exemple, a Tabacalera, al Museu Arqueològic? M'agrada moltíssim. I esta és la idea que jo personalment tinc. Pregunto per un espai molt desconegut de la ciutat, perquè sé que estan en negociacions amb l'ambaixada britànica. Parlo del cementiri dels Jans, és un espai petit que hi ha al passeig de Rafael Casanova. Potser alguns tarragonins des de fora saben que allà dins doncs, hi ha un fossar, hi ha un cementiri dels anglesos. Això és de propietat britànica i em consta, senyor Pinedo, que estan en negociacions amb les autoritats britàniques. En quin moment es troba tot això? Pues estamos casi a punto de firmar el convenio, que significaría que el cementerio dels Jans pasa a propiedad del ayuntamiento. Es una responsabilidad enorme que yo estoy seguro que cumpliremos con todas garantías y por tanto estamos muy cerca de conseguir que este espacio sea municipal. ¿La sessió tindrà un cost? No, ¿O és una sessió gratuïta per part de coste cero, Gran Bretanya? Es cessió i ja està. Es donación, que no me salía la palabra, donación del cementerio, y eso es lo que hemos estado hablando hasta hace unos pocos días, donación del cementerio al ayuntamiento. Eso implica evidentemente un coste, pero yo ningún miedo. El ayuntamiento debe asumir
que tiene mucho patrimonio y tiene que gestionarlo desde el ayuntamiento. Por tanto, encantado. Armán Pinedo, conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, Armán Pinedo, protagonista avui dilluns aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona, al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.